Aocha.info. Nos hemos dado cita aquí, como hicimos en junio. En junio abríamos la campaña de Abdenabí Libre Tagurekin para denunciar y visibilizar la situación de cruce entre ley de extranjería, ley Mordaza y el Código Penal, que hacía que después de los 28 días de huelga en Huerta de Peralta, uno de los trabajadores, Abdenabí, tenía una petición que suponía su expulsión, ¿no? Tanto por parte de la Fiscalía como por parte del Poder Judicial, y esa campaña que dio comienzo en junio recibió pues cientos de adhesiones, y hoy queríamos hacer un poco este cierre informando de que se consiguió llegar a un acuerdo y que efectivamente se ha cumplido, que Abdenabí se ha quedado libre y que sigue con nosotras a pesar de haber tenido que reconocer pues algo que nunca sucedió. Estamos contentas y celebrando que finalmente se queda, sobre todo que no va a ser expulsado, pero bueno, no deja de ser un aviso a navegantes todo lo que ha sucedido, y somos pues muy conscientes de que ni es un caso aislado y que hay que seguir pues haciéndole frente a todas y cada una de las vulneraciones y seguir señalando y denunciando el racismo institucional, policial y judicial existente en nuestro sistema, y poner en valor pues la digna lucha de estos trabajadores y trabajadoras y seguir poniendo en valor la lucha sindical como algo imprescindible y necesario. Chao.